Mire, imagínense ustedes que yo tuviera que describirle a ustedes el lugar donde ahora mismo estoy. Lo podría describir desde los cuatro ángulos que hay aquí, uno allá, otro aquí, otro allá y otro allá. Y seguramente la descripción que yo haría mirando desde ese ángulo sería muy diferente a la que haría mirando, a la que ustedes tendrían o yo les daría mirando desde el otro, o incluso poniéndome en el centro y girando sobre mí mismo. Bien, dentro de las teorías psicoanalíticas ocurre algo parecido. Cada autor se sitúa dentro de, digamos, la mente de cada autor es única. Y cada autor mira al mundo y mira lo que hace, su experiencia, de una determinada manera. Y construye, va construyendo poco a poco una teoría de acuerdo a su subjetividad, a su historia, a su experiencia, a las influencias externas, etcétera, 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 etcétera. Esto ha pasado y seguirá pasando pues con todos los autores. Hoy voy a referirme brevemente a cuatro autores. Uno, Freud, otro, Bowlby, otro, el conductismo, conductismo en general, y otro, la psicología del ser que yo he creado. Bien, miren, por tanto, son dos, cuatro enfoques que cada uno mira a la realidad de una determinada manera. Ahora, les anticipo una idea. Piensen ustedes si cada mirada a la realidad, al mirar desde un ángulo, no está viendo una parte de la realidad. La otra mira desde otra parte, desde otro lugar y ve otra parte y así. Piensen ustedes en esto con respecto a estos cuatro autores, incluido yo, incluido yo. Bien, Freud, como ustedes saben, se posiciona desde el punto de vista de las pulsiones, es decir, de aquello que pulsiona dentro del organismo, dentro de su cuerpo, dentro de su soma. Y entonces él habla, digamos que pone como fundamento el concepto de pulsión. La pulsión es algo que se origina en el cuerpo, que es un impulso que puede llegar a la mente y que busca un determinado objeto para cumplir un determinado fin. Por ejemplo, un ejemplo muy de Freud es la sexualidad. Una persona puede sentir un impulso sexual, ese impulso sexual puede llegar a su mente, la mente puede trabajarlo o simplemente descargarlo. Por ejemplo, una violación es una forma de descargar un impulso sexual. El otro día me decía un paciente que, bueno, que ha conseguido ahora, está iniciando una nueva relación con una pareja, me decía, me hablaba maravillas de lo que está sintiendo con esta pareja. Me decía, estoy sintiendo cosas que jamás en la vida con nadie he sentido. Podemos hablar con sinceridad, con franqueza, podemos hablar de todo, etcétera, etcétera. Él estaba maravillado, hasta ahora está maravillado con esta mujer, con esta mujer que ha conocido hace poco. Con la mujer, con otra mujer anterior, pues no sentía nada de esto. Bueno, entonces quiero decirles que la pulsión, Freud tiene como fundamento de su, como la piedra angular, es la pulsión, algo que aparece ahí dentro del cuerpo y surge hacia afuera para querer encontrar un objeto para cumplir una finalidad, por ejemplo, la pulsión sexual. O la agresión, o el narcisismo, o cualquier otro deseo humano que nace de la raíz, digamos, del centro de nuestro ser, ¿no? Bien, esta es la posición de Freud. Freud dice, bueno, tenemos la pulsión, pero resulta que esa pulsión choca muchas veces con el mundo externo. Choca con el mundo externo y choca con las pulsiones de autoconservación. Y entonces, digamos, esas barreras con las que a donde llega la pulsión, pueden facilitar la satisfacción de la pulsión o crear muchos obstáculos para esa satisfacción.
también la propia pulsión en su propia dinámica puede crear una angustia, porque imagínense ustedes, como Freud decía, él hablaba con el Edipo, imagínense ustedes, y estoy hablando por boca de Freud, que un niño tenga sentimientos, digamos, sexuales adaptados a un niño sobre su mamá, cuando sabe que ese objeto sexual es el objeto sexual de su papá. Claro, el niño se siente angustiado por la propia dinámica de su deseo y por tanto intentará reprimirlo, intentará quitárselo de encima. Entonces, Freud habla de esto, habla que esa pulsión puede mentalizarse, puede llegar a la mente y la mente puede secundarizarla, es decir, ver la manera de encontrar un objeto para conseguir ese fin. Por ejemplo, yo tengo hambre y busco, veo la forma de tener los alimentos que necesito para saciar ese hambre, o sea, para satisfacer, tengo unos medios para satisfacerlo y para conseguir ese fin. Lo mismo ocurre con las pulsiones sexuales, o una persona le gusta mucho escribir y ese sentimiento, esa especie de impulso que siente de que se le va la mano para escribir, pues intenta convertirlo a lo mejor en una profesión o en unos estudios o en una carrera y dedicarse a escribir, pues sea novelas o libros científicos o lo que sea, ¿no? Bien, entonces Freud dice que este impulso puede ser, es una especie de fuerza, de energía, que puede discurrir de muchas maneras y puede encontrarse múltiples obstáculos internos y externos y puede ser satisfecho o no satisfecho, puede descargarse de una forma primaria o puede elaborarse y descargarse de una forma secundaria, como este señor con esta compañera que ha encontrado, que tiene una, digamos, experiencia sexual muy bonita, muy secundarizada y muy bonita. Bueno, esto, y entonces Freud parte de ahí, y de ahí empieza a construir el edificio del psicoanálisis, ¿no? En torno a esta fuerza que nace dentro de nosotros y que va hacia afuera y que se despliega en el mundo y se despliega en la relación con los otros, en la relación con el mundo, y que se despliega en relación con la propia organización que va construyendo uno a lo largo de su vida, con su propia estructura mental, y uno se convierte pues en un carácter tal o cual o cual o cual, o en una, o tiene la mala suerte de tener una patología X, la que sea. Bien, este es el planteamiento de Freud. Evidentemente, esto es un pequeñísimo esquema, ¿no? Bueno, viene Wolby, por ejemplo, dice, bueno, no, perdón, sigo con el conductismo. Los conductistas dicen, no, pero aquí lo importante es el aprendizaje. Lo importante no es eso. Lo importante es que un niño está condicionado y a un niño, por ejemplo, un niño, imagínese usted, un niño le dice a la mamá pan y la mamá va y le da un trozo de pan. Y el niño, como la madre ha dado satisfacción a ese deseo de pedir pan y el niño se lo come muy a gusto, pues el niño cada vez que siente ganas de pan, pan, y dice la palabra pan, a lo mejor un niño que todavía no habla bien, la mamá le lleva un trozo de pan y el niño ahí lo chupa, medio lo mastica, etcétera, etcétera. Pero imagínense ustedes que fuera una madre que no le hiciera ni caso cuando el niño pide pan, o imagínense una madre que una vez le da el pan y otra vez no se lo da, o imagínense que se lo da y se lo quita rápidamente porque piensa que se puede ahogar. Pueden haber miles de respuestas en relación a esa petición de pan. Pueden haber muchas respuestas, miles no, pero muchas respuestas sí. Entonces, todo eso forma lo que el conductismo llama el aprendizaje. Un niño aprende. Aprende porque se refuerzan determinadas conductas o porque se condicionan determinadas conductas en la relación con el mundo, con los objetos, con los demás, etc. Y esto ocurre, por ejemplo, con la publicidad. ¿Qué intenta la publicidad? Pues condicionar nuestra respuesta para que compremos un determinado producto. Entonces, un producto te lo presentan como que es, no sé, unas para la gripe. Ahora que yo he tenido gripe, estos días pasados he tenido un gripazo, pues un producto y lo presentan como que
va a solucionar todos los problemas que tienes de la garganta, de la tos, de todo, de la mucosidad, de todo. Y te lo presentan ahí maravilloso, como que aquello es el non plus ultra. Y condicionan, te condicionan para que vayas a la farmacia y compres ese producto. Y así ellos llenan la hucha, ¿no? Bien, esto es lo que dice el conductismo, la teoría del aprendizaje. El ser es así como una tabula rasa, más o menos, y entonces vamos a ir metiendo dentro de ese ser una serie de conocimientos, de experiencias, de deseos, y vamos construyendo desde ese proceso de aprendizaje la estructura de la personalidad de un ser humano dependiendo de todo, de cómo haya sido todo ese proceso de aprendizaje. Como ustedes se dan cuenta, Freud habla mucho más de lo que hay en el interior, el conductivo habla más de lo que hay en el exterior. Ya les he dicho en alguna ocasión que Paulo, en su libro, si no recuerdo mal, El conductismo, ya muy por a principios del siglo XX, dice, dadme un grupo de niños y yo haré con ellos lo que me dé la gana. A uno lo convertiré en santo, a otro en criminal, a otro en científico y a otro en qué. ¿Por qué? Porque dicen, someteré a cada uno de ellos a un aprendizaje diferente y fruto de ese aprendizaje uno será un criminal y otro será una maravillosa persona. ¿No? Bueno, pues para que ustedes vean la gran diferencia que hay entre Freud, que parte del interior, que parte de algo que se origina en el cuerpo y que sale hacia afuera, hacia el mundo, es el deseo, ese deseo, queriendo expandirse, queriendo conectarse, queriendo entrelazarse, queriendo crear estructura con el mundo, y el conductismo. Wolby tuvo graves problemas con el psicoanálisis. Wolby fue el pulsado de la IPA, de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ahora, bueno, ahora, desde hace ya unos años, está siendo mucho más reconocido por el psicoanálisis también, pero Wolby fue expulsado. ¿Y qué dice Wolby? La teoría del apego. Bueno, pues que hay un vínculo, que hay un vínculo innato que puede convertirse en apego en la medida en que ese vínculo haya personas que al estar cuidando ese vínculo, el vínculo se apega, a mí la palabra apego, se lo digo, no me gusta nada. No me gusta nada. Y si puedo no la empleo. Ahora la tengo que emplear porque estoy hablando para que ustedes me entiendan. Pero a mí la palabra, la traducción de attachment por apego, no sé si se habría otra palabra mejor. Yo no sé hablar inglés. Lo siento, pero no lo sé, no he podido hablar inglés. Pero me gustaría, vínculo me parece mucho más bonito, mucho mejor que apego. Apego suena así algo, una cosa pegada a otra. No expresa claramente lo que está pasando. Una cosa pegada a otra. Y eso no existe, una cosa ahí pegada a otra. Eso es un concepto que no se corresponde con la realidad. Por tanto, habría que sustituirla por otra palabra. Entonces, bueno, pues Wolby dice eso, el vínculo es una cosa innata, es una cosa original que en el curso del desarrollo se apega a unos objetos porque esos objetos son los que tienen contacto habitual, normal, diario con ese vínculo que es un deseo de conexión afectiva, relacional, afectiva y relacional, no instintiva, no pulsional, con el mundo. Y a partir de ahí empieza a estructurar su teoría de cómo se produce el apego, en qué caso se produce bien, en qué caso se produce mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y, por ejemplo, se plantea el problema, por ejemplo, de la, a ver, ¿cómo lo digo? Del desamparo, de los niños que están en un proceso de desamparo, cómo desarrolla el vínculo, o niños que han tenido una gran carencia del objeto, de objeto, que han sido abandonados, etcétera, etcétera, etcétera. O todo lo contrario. Bien, entonces va construyendo ahí su teoría. Mi teoría, yo tengo una formación psicoanalítica, ya se lo he dicho muchas veces, pero he ido evolucionando y en algunas cosas no estoy completamente de acuerdo, no estoy de acuerdo con Freud. Por ejemplo, yo creo que el ser humano desde el inicio es un ser que está marcado
marcado. Marcado, marcado quiere decir que está, que hay en él una realidad ya desde el principio, densa, fuerte, compleja, nada de simpleza, compleja, que se quiere, que desea entrelazarse, relacionarse con el mundo. Y no solamente desde el inicio, no solamente es una realidad que necesita recibir, no, es una realidad que necesita dar. Es una relación de reciprocidad. Un niño da muchas cosas, da su presencia. Un niño cuando nace, y se lo ponen a la madre encima de su cuerpo, desnudito, encima del estómago de la madre, del pecho de la madre, un niño, cuando siente esa piel con piel, un niño no solamente siente que allí hay alguien, se siente como a gusto, se siente bien, se siente cálido, se siente feliz, sino que también siente que está ofreciendo al otro su presencia, su cuerpo, a través de su piel, está dándole su cariño, está diciéndole, mira, ya estoy aquí contigo, ya estamos juntos, vamos a compartir toda esta experiencia de nuestra vida. Y el niño en su, digamos, en su proceso, ese proceso innato, ese proceso que está ahí dentro de él, ya está todo eso de una forma predeterminada, de una forma prefijada. Que ojo, que eso no quiere decir que eso vaya a quedar así, no. Eso luego tiene que producir procesos de creación, procesos de construcción a lo largo de la infancia y a lo largo de toda la vida, complejísimos, y tiene que desarrollarse. Eso es como una semilla pequeñita, una semilla así, nada, como que tendrá un centímetro, que luego se convierte en un árbol que mide 20 o 30 o yo que sé, o 50 metros. Y resulta que ese árbol ha partido de esa semilla. Pero luego usted pone esa semilla al lado y dice, pero ¿cómo es posible que este árbol haya nacido de esta semilla? Pero el árbol no ha nacido solo de la semilla, ha nacido de la relación entre esa semilla, una buena tierra, un ambiente que no haya sido hostil a su nacimiento, una tierra, por ejemplo, que tiene una humedad correcta, una tierra, por ejemplo, que el aire, por ejemplo, no es un aire absolutamente huracanado, una semilla que a lo mejor no tiene temperaturas altísimas y temperaturas bajas que matan a esa semilla. Tiene que tener una relación, un vínculo, un contacto adecuado con el medio ambiente. Y ojo, y luego tenemos ese árbol que va a nacer de semilla puede ser machacado, puede ser cortado, puede ser triturado. Recuerden ustedes aquella anécdota que yo le conté una vez, cuando yo iba por la calle y vi a un grupo de niños que estaban dándole golpes a un árbol con un hierro. Y el que le estaba, y yo iba hacia ellos andando por la acera y llegué a ellos y les dije, pero hombre, ¿qué hacéis? Y me dice el que llevaba el hierro, primero se queda parado y un poco asustado y empiezo a hablar con él y llega un momento en que me dice, es que a mí en mi casa siempre me dicen que soy muy malo. Me quedo así mirándole a los ojos y le digo, mira, ¿sabes qué? Mira, yo soy psicólogo y entiendo un poquito de esto. Digo, yo estoy leyendo en tus ojos que dentro de ti hay muchas, muchas cosas buenas. Y el niño casi se vi en su rostro una especie de sonrisa, una especie de alegría. ¿Cómo es posible que alguien le estuviera diciendo algo que nunca había escuchado? Que dentro de él habían cosas buenas. Pues ¿sabe usted lo que hizo el niño? Cuando yo le terminé de decir aquello, cogí el hierro, lo tiró allí al lado del árbol y estuve hablando con él un rato y se marchó. Y se marchó contento. Alguien le había dicho que dentro de él había algo bueno. Madre mía, si este mundo estuviera organizado, que saliese de nosotros todo lo bueno que hay dentro.
Y si además eso que hay bueno de una forma innata pudiera convertirse en un edificio, en una construcción con un desarrollo maravilloso, lo que les he dicho en otro vídeo, podríamos llegar al cabo de siglos a la inmortalidad. Entonces, fíjense, yo tengo esta forma de verlo, esta forma de que ya nacemos con un... somos ya complejos al nacer y que luego tenemos una interacción que es compleja, es pulsional, busca la descarga del deseo, pero también busca de una forma apasionada y total la relación, el afecto, el contacto, la comunicación, la entrega, la donación, el recibir. Es decir, somos, y luego, claro está, tenemos también el aprendizaje, claro que sí, y luego, por supuesto, tenemos también el apego, es decir, depende con qué personas estemos, digamos, dando satisfacción o frustración a todas esas necesidades, depende de que sean personas adecuadas o inadecuadas, objetos adecuados o inadecuados, vamos a construir una cosa u otra. Por tanto, fíjese, un mismo problema mirado desde cuatro ángulos diferentes. Para uno la piedra angular es la pulsión, para otro la piedra angular es el aprendizaje, para otro la piedra angular es el apego, y para otro, en este caso para mí, la piedra angular es la complejidad del ser humano desde el momento en que nace. Esa complejidad que tiene que desplegarse y que puede desplegarse bien o mal. Y se puede construir un gran edificio o puede construirse un edificio que ya está por allá, que lo mira y dice, bueno, ¿esto qué pasa? ¿Que lo han dejado a medio hacer? ¿O qué pasa? Bien, pues estos son, como ven, muchas veces lo que podemos hacer equivocadamente los que construimos teorías es satisfacer nuestro narcisismo. Debemos llevar cuidado con eso. Debemos construir teorías, es bueno construir teorías que estén basadas en la realidad de una experiencia clínica o experimental buena, realmente, amplia, buena, bien verificada, con buenas hipótesis, con buenas construcciones, con buenas verificaciones. Es bueno es bueno hacerlo así, pero tenemos que saber que es una cosa limitada, que nuestra teoría no lo dice todo, no lo puede decir todo, y que por tanto, probablemente entre estas cuatro teorías estemos diciendo algo mucho más completo, mucho más complejo que lo dicho por una sola teoría. Deberíamos entonces de hacer así como un conjunto entre Freud, Bowlby, los conductistas y yo mismo, para decir una cosa más completa y más compleja y que tenga más aspectos y que tenga una estructura, una organización más compleja de la realidad de los seres humanos desde el punto de vista psicológico. Y no debemos caer en la trampa de hacer teorías para satisfacer nuestro narcisismo, nuestro ego, nuestro deseo de fama y de poder, y para ir por ahí así como sacando pecho y diciendo qué importante soy yo que he construido esta teoría y qué famoso soy y qué inteligencia tengo y bueno, el non plus ultra, soy el non plus ultra. Pues amigos, esto es lo que le quiero decir. Lo que le quiero decir es que la realidad es muy compleja, que hemos de estudiarla desde todos los puntos de vista, que todos los puntos de vista pueden aportar cosas buenas y también a veces errores garrafales, que eso lo tenemos que tener en cuenta, que no hay ninguna teoría que lo diga todo, que es verdad que hay teorías, creo yo, mejor que otras, es verdad que yo creo que hay teorías mucho mejor que otras, mucho mejor, pero mucho mejor, incluso hay teorías que son bastante malas, pero lo que quiero decir es que no debemos utilizar las teorías psicológicas ni de ninguna clase para satisfacer y dar pábulo a nuestro narcisismo, algo así como creyéndoles los reyes del mambo, y apabullando por ahí, queriendo apabullar a la gente. Si lo hago yo, estaré muy equivocado. Yo siempre le digo que
Deseo que las cosas de este blog sirvan para dos cosas. Para ayudarles a ustedes a cambiarse y a evolucionar y a desarrollarse bien y a ser seres humanos que merezcan la pena y a utilizar todos estos conocimientos que yo les ofrezco para cambiar el mundo que esté a su alrededor y cambiarlo de verdad y cambiarlo para que sea un mundo donde cada ser humano pueda sentir el perfume de su dignidad, de la dignidad que hay en todo ser humano sin diferencia de ninguna clase. Bueno, pues nada más. Muchas gracias.